Varias actividades se realizaron durante la apertura del tercer Festival del Oso de Anteojos en Urrao. El día viernes se realizó el desfile inaugural, el acto de instalación, el conversatorio sobre procesos organizativos del suroeste y los primeros espacios culturales, entre ellos la muestra de fotografía Abrazando Montañas. Hoy, durante el desfile que tuvimos de inauguración del Festival del Oso de Anteojos, tuvimos la participación de instituciones educativas, de parques nacionales naturales, de grupos musicales y artísticos de la Casa de la Cultura, y nos unimos todos en un acto de inauguración para que las calles del municipio vieran mucho movimiento y se enteraran de lo que estamos haciendo en el festival. El reconocimiento de los principales bienes ecosistémicos, el trabajo y aporte de la institucionalidad con el medio ambiente, las experiencias de conservación con base comunitaria, el turismo y la naturaleza y todas aquellas acciones sostenibles que a diario se plantean y que aún están por adoptar, se socializaron desde las ideas educativas y culturales. La situación con el oso es una especie que tiene distribución nacional, ¿sí? Es un oso que está solamente en 5 países de Sudamérica. Es decir, es el único oso que hay en Colombia y el único oso que hay en los 5 países de Sudamérica. La importancia es que mantiene la biodiversidad, regula el clima, este clima que tiene Urrao, parte es responsabilidad de la presencia del oso en esos montes y suministra agua para todos los seres humanos y los seres vivos. Y en este momento nos encontramos participando del Festival del Oso con un mural en el parque en el que queremos mostrar no solamente el oso como elemento relevante, sino su funcionalidad dentro del ecosistema. Por eso va a estar rodeado de la vegetación, tanto de páramo como de subpáramo, para querer representar la importancia que tiene la permanencia del oso y la protección de los páramos en la protección del agua, que es como otro elemento relevante que va a ser parte de la composición. Urrao en la tierra de los osos, pues esperamos contar con la participación de todas las personas que se quieran sumar a esta fiesta, porque tenemos programación para todas las edades y de todas las maneras, entonces los esperamos en el parque o en la Casa de la Cultura. Los osos son por excelencia habitantes de los Andes suramericanos y por su gran tamaño, entre 1,5 y 2 metros, necesitan lugares extensos para movilizarse y subsistir, corredores biológicos para su vida y la nuestra. La transformación en sus territorios, como la expansión agrícola, la ganadería y la construcción de obras de infraestructura, han limitado su hábitat, por eso es hora de cambiar. Todos tenemos derecho en el planeta.